La Unión Europea dio este jueves su visto bueno a la imposición de sanciones contra los presuntos responsables de la represión y la situación política en la Venezuela de Nicolás Maduro, cuando están previstas nuevas conversaciones entre gobierno y oposición en la República Dominicana. Estas sanciones, que incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar al bloque, deberán adoptarse formalmente la próxima semana, probablemente durante la reunión de cancilleres europeos el lunes, según otra fuente diplomática. Tres personas, entre ellas al menos una dreamer mexicana, fueron arrestadas el miércoles frente al despacho del senador Chuck Schumer en Nueva York en una protesta para exigir que el Congreso apruebe esta semana la regularización de estos jóvenes inmigrantes que nacieron en Estados Unidos. Levantando el puño y gritando consignas, los tres manifestantes, alentados por otros 30, se sentaron en esa gélida mañana con lluvia y nieve frente a las puertas del edificio de Manhattan, donde está el despacho del demócrata Schumer, y bloquearon el acceso. Dos exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron asesinados a tiros durante un evento de campaña del nuevo partido político fundado por los exguerrilleros. Wilman Asprilla y Ansel Montoya fueron abatidos en el noroeste del país mientras realizaban campaña para un aspirante al Congreso postulado por el partido de las FARC. La misión de Naciones Unidas en Colombia condenó los hechos y llamó al gobierno a garantizar la seguridad de los participantes en los próximos comicios. El nuevo Parlamento catalán quedó constituido ayer en una sesión en la que se impuso la mayoría de las fuerzas independientes para controlar la presidencia de la Cámara y la mayoría de los integrantes de la mesa, que son órganos que controlan el funcionamiento de la institución.